Al menos 7 personas fallecieron y más de una veintena resultaron heridos luego que un microbús de la ruta 33A cayera en un barranco al costado del pupusódromo de Olocuilta. Las víctimas se dirigían en una excursión hacia la playa San Marcelino cuando sucedió el accidente. Comenzamos. Disfrutar de la playa era su objetivo, pero en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia llegó para los pasajeros de esta buseta, que de mexicanos se trasladaban a la playa San Marcelino. ¡Ah! ¡Me duele el pie! No. Cruz Verde, Cruz Roja, comando de salvamentos, bomberos, PNC, turistas y hasta pupuseras ayudaban a extraer a las víctimas que cayeron unos 30 metros de altura, quedando en la quebrada El Guayate. ¡Alto! Existen 2 hipótesis, sin embargo ninguna es clara ni confirmada por las autoridades. Venía y como que fue que las llantas de atrás se le voltearon y fue donde él supo, fue el estruendo para allá. ¿Pero fue cuando pasó por el túmulo? ¿Qué? Sí, las primeras llantas pasaron bien, pero las últimas como que fue que se le voltearon. Para. Uno comenta que ha sido por el túmulo porque no tiene señalización, otro que perdió el control, no se sabe la versión original cuál es. Inicialmente se informó de 4 muertos, pero al final se contabilizaron 6 en el lugar, entre estos el motorista. Se supone que son más de 12 las personas lesionadas, tenemos el dato exacto ahorita, pero nosotros trasladamos a 8. Una de las víctimas mortales falleció mientras era trasladado al Hospital Rosales. Estando en el lugar, pues cayó en paro, pues se le dio los primeros auxilios avanzados, pues con RCP, las insuflaciones, se entubó todavía aquí. Y se subió a una ambulancia, pues sí, pronóstico bastante delicado. ¿No terminó de llegar al hospital? Falleció en el Rosal. Anderson y la Tamara. Ella es la madre de Anderson y José, quienes iban en la excursión, pero afortunadamente salieron solo con algunos golpes. Sí, gracias a Dios, todo bien. Yo venía bien preocupada. Pues sí, porque tanta gente y él más que delgadito. Ay, no, Dios. Él relata cómo se salvó de caer al precipicio. Y cuando yo sentí que íbamos por abajo, el carro solo vi que saltó en una piedra y salió para Dios abajo. Ay, y después yo solo le hice así, y salí para arriba y caí ahí en la mitad. ¿Por la ventana te tiraste? Sí. Ante la tragedia, las autoridades cerraron el paso vehicular por varias horas. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.